Bienvenidos a un espacio en el que podremos tener charlas de las adaptaciones cinematográficas y televisivas del mundo del cómic. Un podcast entre amigos que no te debes perder. Pop Top presenta Historieta en Movimiento. ¡Comenzamos! Agatha en todas partes es una miniserie de 9 episodios y cuenta la historia de Agatha Harkness después de los acontecimientos de WandaVision y su último enfrentamiento con la Bruja Escarlata, donde han pasado ya 3 años y Agatha vive bajo un hechizo donde una vez más se ve a sí misma como una habitante de Westview, pero un extraño adolescente llamado William Kaplan ayuda a liberarla de la ilusión para que ésta lo encamine al sendero de las brujas, pero al no contar con sus poderes, ésta tendrá que formar un aquelarre para que los acompañe y pasar las pruebas impuestas en el sendero. Una de las series de Marvel que sinceramente no me generaba emoción, debido a que realmente no conecté con el personaje de Agatha durante WandaVision, ya que siendo fan de Marvel y sus cómics desde que era niño, puedo decir que esta es una serie de Marvel diseñada para los que no son fans de Marvel. Más bien siendo el target principal, gente fanática de cintas como The Craft o series de televisión como Charmed, así como amantes de los musicales o de la cultura LGBT, incluso teniendo como uno de los protagonistas a Joe Locke, protagonista de la serie de Heartstopper. Y aunque tiene cosas a resaltar que podrían aportar algo al MCU, como el dónde están los hijos de Wanda Maximoff, o personajes importantes como la muerte interpretada por Aubrey Plaza, o incluso la mención de Mephisto, hubo desaciertos que me perdían completamente, como el vencer a sus enemigos cantando, o la falta de secuencias interesantes, e incluso la falta de respeto de Marvel, quien después de levantarnos el dedo en WandaVision al incluir a Evan Peters supuestamente regresando como Quicksilver y que al final fuera una broma de mal gusto siendo un tipo llamado Ralph Boner, y que se atrevieron a traer de vuelta a este personaje para Agatha, que me recuerda un poco cómo se burlaron 2 veces del público con el supuesto mandarín en Iron Man 3 y en Shang-Chi. He visto que encontró un nicho bastante fortalecido de fans, que estoy seguro que era la intención de Marvel Studios de ganar un público que no tenía, y me parece muy bien que haya material para todo tipo de audiencia, solo que tampoco voy a fingir que me gustó, nomás porque algo está teniendo éxito en cierto nicho, pero honestamente la sufrí y me pareció innecesaria y aburrida. Yo por eso, a Agatha en todas partes le pongo un 5.4. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta serie y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. Time to finish the road. Last one there is a nice person.